chicos, Ligerier, bienvenidos a un episodio de Orcos Deben Morir. Vamos a intentar avanzar un poquito, ¿vale? Sin forzar mucho la mano, voy a jugar muy tranquilito. No creo que haga un episodio muy largo, pero me encuentro mejor, así que vamos a intentarlo, ¿vale? El renacimiento, let's go. Ah, aquí fue donde desbloqueamos las tejedoras de conocimientos, es verdad. Que era un nuevo trait, ¿no? Que hacía que... Esto lo vimos. Hay un camino mejor para ambos. Que hacía que... No, ¿dónde está? Bueno, está. Pude resucitar a los orcos. Eres muy arrogante y hablas como un libro de historia. Debí haber supuesto que fuiste miembro de la orden. Nah, pero yo me quedo con esto. Solo que en versión femenina. Gracias. Me solemos de enano. Tu voluntad es fuerte, pero la quebraré. Nuevo personaje, el chamán Drasco, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Vale, espérate. Teníamos dos entradas. Supongo que puedo bloquear una de ellas, ¿no? Que va, no puedo bloquearla. Hostia, esto va a ser un lío, ¿eh? Porque si me llega a venir por los tres sitios al mismo tiempo, ¿cómo defiendo? Hostia, ¿cómo defiendo eso, tío? Si me llega a venir por los tres sitios al mismo tiempo. Yo supongo que el primer ataque será por aquí, ¿verdad? No hay de estos de fuego, por lo cual no me hace falta esto. Esto... Prefiero esto. Bueno... Es que eso me gusta mucho, ¿eh? El azufre mágico. Lo que es muy caro. El problema del azufre es que es extremadamente caro. Esto. Se coloca en el techo, se reinicia tras disparar. Ah, espérate. Esto, por supuesto. Voy a poner esto. Esto también. Y luego esto y esto. Vale, a ver cómo defendemos esta vaina. Es que me vienen por tres. Me parece un poco XD, ¿no? Que me vengan por tres lados distintos. A ver, la masa. Va a doler. Eso seguro, ¿vale? Con un poco de azufre. Voy a ponerlo así. ¡Pum! Yo creo que la masa oscilante me puede carrilear, ¿eh? Algunos llegan a escaparse incluso, ¿eh? Qué buena es la masa, tío, de verdad, ¿eh? Listo y tan apuesto. Aquí llega el premio gordo. Qué buena es la masa oscilante, es increíble. ¿Puedo poner alguna otra? Vale, ahí debajo puedo poner una, ¿no? Lo que pasa es que lo de la masa oscilante. Mira, todos muertos. Y es que los guanchotea, ¿eh? Algunos escapan. Pero mira, en cuanto tocan el suelo. ¿Qué oyes de los chamanes? Ah, los chamanes resucitaban peña, ¿no? Genial. Los chamanes levantaban peña. Hagamos una cosa. Más oscilante. Eso dejará huella. Hala, déjame en paz. ¡Sal de mi cabeza! Oye, estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Vale, maravilloso. Por cierto, os recuerdo que hay un sorteo activo todavía. ¿Vale? Para... ¿dónde está, tío? Ahí está. Un sorteo activo, ¿vale? Para todos los miembros de YouTube. Los que seáis miembros de YouTube. Y suscriptores de Twitch. Os lo voy a recordar todos los días.
esto aquí, esto aquí. No puedo ponerlo. Ah, no puedo ponerlo ahí, ¿no? Entonces mejor aquí. Coño, he vendido lo que no era. Vale, más oscilante. Hierba gatera para orcos. Ah, sí, ¿verdad? No, espérate. La de delante no la voy a poner aún. Voy a ahorrar un poquito de pasta. Esto fuera. ¿Y qué más puedo poner, gente? Podría poner esto. Más que sea una. Para sentirme más tranquilo por los laterales, ¿no? Vale. Y... ¿sabes lo que va a poner? Un guardián de estos aquí. Vale, creo que ese guardián ahí, igual que lo voy a poner aquí también, va a estar estupendo. Porque cuando vengan bichos, los entretenga ahí, ¿sabes? ¿Escucho a perros? Es una pasada la más oscilante. Es que es una pasada. Aquí voy a poner otro. ¿No puedo? ¿Y aquí? Vale. Tío, no doy headshots. Es increíble, ni uno. Hora de destrozar. Qué pasada de trampa, eh. Vale, ¿dónde puedo ponerlo? Aquí. O aquí. ¿Puedo ponerlo aquí? Por aquí me lo marcó, ¿eh? No lo pone, no lo pone. ¿Qué hay que matar? No, hombre, no, pero no te adelantes tanto, tonto. Hostia, qué masacre, ¿no? ¡Sacre, chaval! No, el paladín ahí no renta, tío. Ahí va eso, viejo. No, este paladín aquí no tiene ningún sentido, tío. Este tampoco. Lo que sí puedo poner son arqueros. Puedo poner arqueros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arquero sí, yo creo que sí. Igual aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, creo que ahí están perfectos. Y aquí sí que puedo poner otro paladín, ¿no? Un poquito más alejados, así. 1. Creo que sí está perfecto, ¿no? Creo que sí puedo defender todo. ¡Qué divertido! Hay que limpiar la isla 3. Buah, la parte de abajo ya la han limpiado, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo me esmurfeo esto? Y aquí podemos poner los arqueritos. 1, 2. Voy a poner 4. Perretes, cuidado. Paladín ha caído, ¿en serio? Hagámoslo otra vez. Vale, aquí puedo poner de esto. Vale. Bastante fácil de defender, en verdad, ¿eh? ¿Sabes qué puedo poner aquí? De esto.
Eso está defendido. Y aquí voy a poner otra de estas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la defensa? Perfecta, ¿no? Última oleada. Vale, pues vamos a poner esto, esto. Brilla. Vamos a poner una aquí, central. Se ve bien. Y otra aquí. Aquí, en el centro. Lo último que querrías ver. Facilito, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la defensa? ¿Es eso un hígado? Tremenda defensa, yo creo, ¿eh? ¡Un arquero ha muerto! ¡Un arquero muerto! Esto me revuelve el estómago. ¡Un arquero ha caído! ¿Pero quién está matando a mis arqueros, loco? ¡Hay un Gnoll! ¡Hay un Gnoll aquí! ¡Cabrón! Míralo, había un arquero aquí, un Gnoll. La madre que lo parió. Victoria. Bastante fácil. Bastante fácil, ¿eh? Muy bien defendido esto. Tururu, turururururu. ¿Puedo comprar algo? Ah, voy a mejorar esto. Son más baratos, vale. Para la siguiente. Anillo de rayos. No me interesa mucho el anillo de rayos, yo creo. Bueno, también depende de los enemigos que vengan, ¿no? ¿No está mintiendo? ¿Los demás miembros de la orden han muerto? Todos los magos tienen un límite de aguante, aunque sea un mago como yo. A ver, pueden venir por un solo lado, parece. Vale, solo hay un camino, por lo que veo, ¿no? Joder, que haya un solo camino de entrada me pone extremadamente cachondo, ¿eh? Ya, así os lo digo, me pone extremadamente cachondo que tenga un solo límite, un solo lugar de entrada. Vienen murciélagos y murciélagos infernales. Supongo que vendrán por ahí arriba, ¿verdad? Por lo cual habrá que poner arqueros aquí arriba. Entonces, de esto, pim pam. Formamos un buen equipo. Dame la ballesta de fuego. Y aquí, ¿qué vamos a poner mientras tanto? Voy a poner arqueros, yo creo. Yo creo que con arqueros voy aguantando. Espérate, esto, perdón. De esto. Voy a poner el anillo de rayos, a ver qué tal. Vamos a poner esto. Tu, tururu, tururu. Esto también, por supuesto. Y aquí, esto. Lo que los arqueros disparan. De aquí a abajo. Sigo a la orden. Listo para cumplir tus órdenes. Dime por dónde ir. Estoy listo para servirte. Creo que sí. Vaya. ¿Qué significa? Descansa, trozos. ¿Cómo es el rayo? Hostia, quita. Quita muchísimo, ¿no? Loco. Lo que pega el rayo, qué barbaridad. Quita bastante. Vale, pues esto. Uno, dos. Ah, no me da para ponerlo ahí. Bueno, espérate, masa tambaleante aquí. Y así ya la tenemos puesta. ¿Qué es eso que viene atrás? ¿Es un troll de qué? De hielo. Sí, mi general, mi consorte. ¿Por qué no mueres como lo hacen los otros? No puedo congelarle, ¿no? Este es mi descanso.
Dios. Vale, aquí hay que poner trampas de... de slow. Vale, y otra masa. Perfecto. Vendrán voladores, ¿no? Por ahora no. Ah, mira. Oye, ¿a dónde van? Se han escapado dos, ¿eh? ¿Dónde están? Vale, necesito más arqueros. ¿Me dejas? Esta arma es una mierda, ¿eh? Vale, uff. Lo que voy a poner aquí es esto y esto. Y más fuego en el suelo, ¿eh? Y voy a tener que poner arqueros. Más arqueros. La masa tan valiente no le pega a los kobolds, son tan pequeñitos. Eso fue lo que pasó. Ole. Vale, pues vamos a poner una más aquí, otra más aquí. Uf, esta trampa es un poco pocha, ¿no? O sea, aquí esta defensa aquí es un poco pocha. Aquí no, aquí está de puta madre. Pero tengo que poner más arqueros. O sea, aquí ya no caben. Bueno, alguno más. Perfecto. ¿No cabe aquí? ¿Y aquí? No. No me caen más arqueros aquí arriba, ¿eh? Ay, ¿puedo subir arriba? ¡Ah, cojones! Que puedo subir aquí arriba. ¿Y ahí cómo llego? ¡Ole! Hostia, pues arqueritos aquí arriba, ¿no? Hombre, que no. Ole. Son tan pequeños que la masa tan valiente no les pega, tío. Vale. Tendré que poner más arqueros arriba, creo, ¿eh? Hierba gacera para orcos. Voy a poner fuego aquí. Vale. Tengo que poner más arqueros arriba, tío.
Y si pongo esto aquí arriba, ¿le pega a los bichos voladores? Quiero probarlo, ¿eh? Porque me vendría bien. Descansa, trozos. Eso tiene que doler. Lo que aguanta gigante este. No tengo maná. Madre, lo que ha costado. Vale, voy a poner más arqueros arriba. Creo que abajo defiendo perfectamente yo solo. Sí, por si se me escapa algún que otro bichillo, pues aquí arriba, pum, pum y pum, ¿vale? Y aquí arriba igual, pum y pum. Creo que... Un regalo para ti. Venga, pasad por ahí si tenéis cojones. Mira, sí les dispara. La trampa sí dispara, qué guay. Pues sí, claro, nos da para matarlos a todos, ¿no? No quería poner eso ahí, lo he puesto mal. Ah, pero que no deja ponerlo ahí. Bueno, pues ya está. O sea, ¿qué te digo? Otra masa tan valiente. Vale. Penúltima oleada. Vaya. Qué bien me lo voy a pasar. Nah, estoy defendiendo perfecto, ¿eh? No tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer, están fuerísimas. ¿Lo que te digo? ¿Qué he hecho? Ah, he vendido esto sin querer. ¡Aguantan! Vale. ¡Ah, que viene otro! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no puedo moverme, tío. Es que es súper injusto. ¡Qué absurdo, de verdad! ¿Me parece tan absurdo? ¿Que te hagan un stun lock? Se ha colado un bicho, creo, ¿eh? ¿Quién queda? No te creo, hay un atrapado ahí. No te... ¿Y eso cómo se mata? Hay uno atrapado ahí, no me toques la polla, tío. ¿Y eso cómo se mata, loco? ¿Por qué me deja ponerlo ahí? ¿No le da? No.
¿Le puedes dar? No me jodas, tengo que repetir esta fase. Tengo que repetirla, se ha bugueado. Está hiper bugueado. No puedo darle, ¿eh? Y no avanza, se quedó ahí. Pues nada, estupendo. Vale, pues nada. Me matan de una forma bastante XD. Y para colmo no puedo terminar la fase. Bastante bien. Pues nada, quedan 5 niveles, ¿vale? Mañana lo repetimos. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Recordad el sorteo, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Bueno, los detalles y todo eso. Chaito.